Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Luis Alonso, les traigo otro video tutorial para ustedes. Este les traigo episodio 2 de cómo tocar guitarra. Ahora, en este video, si ya estás aquí, significa que ya viste el episodio 1, ya sabes poner los acordes mayores, ya te suenan más o menos, ¿ok? Ya puedes hacer todas las variaciones y ya sabes el rasgueo más básico que les enseñé, que va así, ¿no? Muy bien. Ahora, en este video lo que les voy a enseñar son los círculos. ¿Para qué sirven los círculos? Bueno, les explico rápido. Yo cuando empecé a tocar guitarra, yo no aprendí los círculos, ¿no? Los aprendí hasta 5 meses después. No sé, se me fue el rollo, no quise. No sirven mucho. Los círculos yo los tomo más como para que la mano sepa dónde llegar y que puedas calcular los tiempos. Entonces, vamos a aprender los círculos en diferentes. Vamos a aprender 5 círculos nada más. Y luego vamos a aprender también algunos acordes nuevos. Entonces, todo eso lo vamos a combinar con unos rasgueos y este va a ser el episodio 2 para que ya tengan más facilidad en las manos. Entonces, sin mucho aclarar, vamos a brincar rápidamente con el video. Y bien, estos círculos los vamos a practicar con el rasgueo que vimos en el otro video, en el episodio 1, que va de la siguiente forma, ¿no? Ahí lo estás viendo en la parte de abajo por si necesites acá refrescar la mente. Ok, vamos a aprender con el círculo de Do. El círculo de Do va de la siguiente forma. A ver primero. Do. La menor, re menor, sol 7. Muy bien. Entonces tienen que tocarlo de la siguiente forma. Vas a batallar, pero tienes que practicarlo. Ahí va. 3, 4. Una vez más. Luego de aprenderte el círculo de Do, vamos a ir con el círculo de Re. Me interesa mucho que aprendas este porque aquí va tu primera cejilla. Va a estar complicada porque ya estás haciendo una transición de un acorde a otro, de un acorde normal a una cejilla. Aquí vas a sufrir. Si estás aprendiendo a tocar guitarra, sufres sí o sí. Practicar, practicar, practicar es la única forma que te va a salir. Entonces, va a la siguiente forma el círculo de Re, lo voy a hacer 2 veces. 3, 4. Lo repito una vez más. Muy bien, aquí en esta parte, en lo que vendría a ser el re al si menor, van a morirse. La verdad, está muy. La mayoría de las personas que yo le doy clases o algo así es aquí donde es batalla. Yo también, cuando empecé esta variación, muerte. Bueno, después del círculo de re, vamos a proceder ahora con el círculo de fa. ¿Cómo es el círculo de fa? Aquí les va. Presta atención: 3, 4. Una vez más. Re menor, sol menor, do 7. Excelente. Este do 7 también puede ser igual aquí, ¿no? Ahí lo están viendo. Pero aprendan este para que aprendan a poner la cejilla. Muy bien. Ya van 3 círculos. Y ahora el cuarto círculo va a ser el círculo de sol, el que todo el mundo conoce, y ahí va. Una vez más. Sol, mi menor, la menor. Re 7. Ahí está. Perfecto. Ahí tienen 4 círculos ahora. Y bien, el último círculo va a ser el círculo de La. Voy a dejar 2 porque esos 2 últimos los voy a hacer para el siguiente episodio en unos ejercicios que vamos a hacer. Este círculo de La es muy importante, muy básico. Lo vas a encontrar muchísimas veces, muy típico. Y aquí les va, sin mucho hablar. Lleva 3, 4. Traes La, Fa sostenido menor. Si menor, mi 7. Perfecto. Ahí están los 5 círculos que quiero que practiquen. Memorícenlo. Van a batallar como no tienen la menor idea. El re les va a sonar así feo. Practiquen. Dios no va a bajar y va a decir, hijo mío, tocarás guitarra. No. Tienes que tú día a día practicar, practicar y te va a empezar a salir. Si no practicas, créeme. No vas a poder tocar guitarra. Es así de sencillo. No he visto a nadie que sin saber. No, tienes que darle en todo lo que quieres aprender, lo tienes que practicar. Una vez que se aprendan estos círculos y les empieza a sonar mejor, vamos a combinarlos con un nuevo rasgueo que quiero que aprendan. Y aquí les va el rasgueo. Entonces, ahora recuerden el rasgueo antiguo. Ahora el nuevo rasgueo va de la siguiente forma. Va a estar complicado, ahí va. 3, 4.
Ahí va. Tan, 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 tan. Ven, tan, 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 tan. Ahí lo ven. Probablemente el rasgueo también lo batallen. ¿Por qué? Porque tu mano también tiene que acostumbrarse a tener la distancia perfecta aquí. Lo que están viendo aquí tiene que tener. Si lo haces muy adentro, va a sonar. Si lo haces muy afuera, no va a sonar. Tiene que, entonces, todo tienes que practicar. Este rasgueo va a sonar de la siguiente forma en un círculo. Por ejemplo, el círculo de sol. ¿Ven? Tin, taran, tan, 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 taran, tan. Este círculo de sol. Vamos a hacerlo en el do. Do. Tan, taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, tan. Muy bien. Tienen esa misión ahora, dos misiones. Aprenderse los círculos, que les suene bien, combinado. Y la siguiente misión, con este rasgueo. Bueno, con los dos rasgueos, ¿no? Pero este se les va a complicar. Ya con esos dos, clávate en aprendértelos y ya vamos a estar listos para lo que vendría a ser el siguiente episodio que se los voy a venir trayendo. Cualquier cosa, queja, duda, comentario, sugerencia, lo que quieras decirme aquí en la parte de abajo, no lo dudes. Redes sociales para que me contactes, podemos ser amigos, ¿por qué no? Y si te gustan este video y todos los que voy subiendo video tutoriales, te invito a que te suscribas. Es un pequeño clic chiquitito aquí en la parte de abajo. Eso ha sido todo por mi parte, soy Luis Alonso, nos vemos en el próximo video. Adiós.